Hola, muy buenas. One more time. Y aquí os presento el TSX50V2. Esta es la versión de pago. Incluye varios de los plugins que ya tenía antes de forma gratuita la compañía TSE, como son el TSE808 y el TSX50. Antes iban aparte, ahora los tiene todos juntos en un mismo plugin. Y además te incluye muchas cosas de forma que no necesites nada más para tus guitarras. Y mientras os esté explicando cómo funciona este plugin, os pondré trocitos de 10-20 segundos de yo tocando canciones para que veáis el sonido que puede conseguir el X50, que son sonidos muy diferentes. Yo lo que recomiendo es, antes de empezar a toquetear todo el sonido, poner un impulso de sonido bueno. El impulso es lo que cargamos aquí en el cabinet y es lo que le da la ecualización a la guitarra. Porque si partimos de un impulso que no nos gusta y suena mal, por mucho que retoquemos la ecualización, el tipo de válvulas, cómo se comporta tal y cual, no vamos a conseguir un sonido bueno. En la descripción tenéis el link a todos mis packs de impulsos y bueno, cuantos más tengáis mejor, porque así tenéis más opciones a la hora de buscar el sonido que os gusta. Y bueno, para empezar tiene aquí el gate, que es una puerta de ruido, que es para cortar los ruidos cuando paramos de tocar la guitarra, que no se oiga el típico. Entonces bueno, podemos ajustar aquí el threshold, que es el umbral, el fade y el attack. Si grabáis con algo así más o menos baratito o la típica tarjeta de sonido integrada en el ordenador, recomiendo utilizarlo para quitar ciertos ruidos de fondo. No hace milagros, pero bueno, mejor que nada. Y luego tenemos aquí el TS808, que es un screamer. Va muy bien para quitar ciertos graves de la guitarra. Fijaos cómo sonaría sin esto. Se nota bastante como cuando lo activamos le quita un poco de graves que ensucian la mezcla y le da un poquito más de brillo y definición a la distorsión. Entonces yo suelo dejarlo con los parámetros por defecto y le subo un poquito el tone, el tone. Y bueno, luego aquí tenemos las opciones del amplificador, del cabezal. Yo suelo bajarle un poquito el pre-gain porque por defecto lleva una distorsión demasiado exagerada para mi gusto. Entonces bueno, le he bajado un poquito el pre-gain y lo he dejado todo lo demás por defecto. Simplemente le he subido un poquito la presencia para que tenga más brillo y ya está. Y luego aquí he utilizado el impulso, que como os digo es lo más importante porque es lo que realmente le da el sonido. Entonces, como veis, simplemente utilizando un impulso hecho por mí y apenas retocando prácticamente nada de aquí, ya suena bastante bien. Y lo que tiene este plugin que hace que realmente valga la pena, porque los plugins gratuitos que tenían antes, pues era básicamente ajustar el nivel de distorsión y un poco de ecualización y ya está. Este, como es de pago, pues ya se han esforzado bastante en que tenga las opciones que valgan la pena. Y realmente tiene muchas opciones. Vamos aquí y tenemos tipos de válvulas que podemos cambiarlos, el comportamiento de las válvulas. Esto ya son cosas más técnicas y tal, no, realmente no sabría explicar exactamente lo que hace, pero bueno, sí que afecta al sonido, fijaos. Y que hace que la distorsión se comporte de forma diferente. Bueno, no sé exactamente cómo, pero lo hace. Y luego aquí, cuando cargamos un impulso, tenemos varias opciones. Podemos cambiar la longitud del impulso. Esto hace que tenga más o menos definición en cuanto a los picos de la ecualización. Luego el movement, el movimiento, que realmente no sé exactamente lo que hace y lo he estado probando, no modifica mucho el sonido, pero bueno, en el manual que os dan con el X50 te explica exactamente lo que hace y ahí ya ves para qué sirve. El width pan, que es para cuando ponemos dos guitarras, pues que suenen más a los lados o un poquito más centradas. El volumen, que es para darle más o menos volumen. Cambiar la fase, que va bien por si se nos cancelan fases y perdemos graves cuando se mezclan con otras guitarras, pues ponemos esto y ya no se cancelan los graves. Y podemos también desactivarlo por si queremos utilizar otro plugin para los impulsos. Y luego aquí tenemos unos efectos que yo la verdad recomiendo sobre todo el Aqualaser, que es un ecualizador, pero sobre todo porque tiene un pasa altos y un pasa bajos. Esto es muy útil porque normalmente los impulsos hay veces que tienen un poquito de demasiado de graves que ensucian la mezcla o demasiados agudos que suena un poquito como digital ahí de... Entonces bueno, con esto yo suelo ajustar el HP, el High Pass, para cortar todos los graves por debajo de más o menos los 100 hercios, y el Low Pass, el pasabajos, para cortar todos los agudos por encima de 10.000 hercios. Esto es más o menos como lo tengo yo, no es nada fijo, quiero decir, lo podéis poner a vuestro gusto. Y luego aparte tiene un ecualizador aquí de 3 bandas. Como digo, fijaos la diferencia. No es algo muy exagerado, pero bueno, cortando esas frecuencias que os he dicho, pues haces que el sonido no tenga demasiado brillo y tenga ese sonido como un poco estridente. Entonces, bueno, va bien para dejar el sonido un poquito más concentrado donde toca.
Y también lo que tiene es un afinador, que está bastante bien, es simple, pero bueno, es muy importante porque a la hora de grabar es muy importante que estén las guitarras afinadas, porque si no va a sonar fatal. Y también tiene para los solos, aquí, un eco en estéreo, de forma que el primer eco suena a la izquierda, el segundo a la derecha. Podemos ajustar pues que se coma un poco los graves o los agudos, o que no sea totalmente izquierda y derecha y que sean un poco más centrados los ecos. Cuántos ecos queremos que tenga con el feedback y el mix, que es para que se note más o menos el eco. Podemos ajustar a mano los milisegundos del eco o que se sincronice con el tempo que tenemos ajustados. Lo clicamos y entonces se mueven múltiplos para que se ajuste al tempo que tenemos en la canción. Una buena distorsión es esencial, pero luego un buen impulso para que suene más como queráis. Y bueno, espero que este plugin os guste tanto como a mí. Si no podéis pagarlo, pues podéis utilizar las versiones gratuitas del TS-808 y el TS-X30. Y bueno, esto ha sido todo por ahí. Como siempre, ya nos veremos. ¡One more time!